Hola, mi gente bonita, muy buenas tardes. Con estas mañanitas empezamos nuestros Wicho Days del día de hoy. Amor, salud. 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 Compartimos, mi amor, compartimos. Estamos un poco carrereados. Ahorita les cuento todo el cotorreo que pasó, toda la situación que sucedió. Pero primero, lo primero, los cumpleañeros de hoy. Y nuestros cumpleañeros de hoy son mi querido Jackie, José Carlos Ortega, uno de los mejores camarógrafos de Univisión. Estuvimos juntos mucho tiempo en Sábado Gigante. Excelente persona, excelente ser humano. Se te quiere mucho, Jackie. ¡Feliz cumpleaños! También tenemos a Luis Sebastián Santana, también mi querido Luis, ahí en Univisión, siempre juntos. Él estaba en promociones, un trabajador excelente, siempre pensando y pensando cómo hacer el break o la promoción para Telenovela X. Se te quiere, mi querido Luis. Marta de Olmos, mi querida Marta, hasta México, te mando este saludo y este beso, mi querida Martita. Marilu Rodríguez, Marta Olmos, nuevamente, es que tienes dos cuentas, tramposilla. Oh. Y Rosy Riquelme y Aliuska Lorenzo, mi querida Elaine. Estos son los cumpleaños de hoy. Yo que me quedé pensando en mi cumpleañero. ¿Te quedaste pensando en tus cumpleaños? Sí, bueno, sí, nada más los piensas porque nunca me los pases para ponerlos. No, no, tengo pendiente, créanme. Pero no, es que hoy estuvo un día medio complicado. Sí, hoy estuvo medio loco. Me puse a hacer todo el patio. Ahorita les tengo unas historias increíbles. Estoy llegando, me estoy sentando, pero aquí estoy con ustedes como todas las noches. Sandén. Como todas las noches a las 7:30, por la misma hora y el mismo canal. Parece que me esposo un poquito. Sí, no, es que estresa. si no veo los comentarios, no sé qué está pasando. Pero aquí estamos como todas las noches en los Wicho Days del día de hoy por los Wicho Chats. Ah, mira, aquí está Yesenia. Hola, familia, ¿vas a mi querida Yesenia? Yo sí, no me lo pierdo. Mucho, mucho gusto, Víctor Manuel. Mira, llegó el venenoso. Llegó el famoso. Ahí está, venenoso. El venenoso. Bueno, mi querido venenoso, bienvenido. Y les cuento. ¿Qué estoy tomando? Estoy tomándome una palomita. Me estoy tomando tequila con Square. Me gusta mucho. Hoy estuve trabajando aquí en el patio, o como le dicen aquí, la yarda. La yarda. Estuve haciendo la yarda y luego voy a subir un video porque estuvo cómico. Este fin de semana es un fin de semana largo. Este es un fin de semana en el cual se celebra Labor Day. Y estamos. Edgar, no es limonada con. Estamos en espera. Va a ser sábado, domingo y lunes. Es el día de Labor Day. Edgar Roldán, hola, ¿cómo están? ¿Limonada o agua con hielo? No, ninguna de las dos. Es tequila con Squirt. Ay, pobrecita Yesenia. Dice que ayer busca, que busca y nada. Pero, ay. Yesenia. De ahora en adelante los vamos a hacer a través de Wicho Chao. Sí, correcto, correcto. Tranquila que aquí estamos. Así que no, y eventualmente perderé. Después de Wicho Chao nos tenemos que pasar a la página de YouTube. Tenemos que ir creciendo, mi querida gente, pero por ahora en la página de Wicho Chao. Nada más que acuérdense de por favor suscribirse a la página de YouTube y más adelante empiecen a compartir, qué sé yo, darle like y todo eso. Estamos transmitiendo directamente desde Woodstock, Georgia, como ustedes lo saben. Hoy es un día agradable, la temperatura está rica, estamos no muy... Hoy en la mañana hizo fresco, ¿verdad? Hoy en la mañana estuvo bien divino, cuando yo salí a llevar el niño estaba en 62, me parece fabuloso. En la tarde hizo calor y bueno, ahorita estamos otra vez como que normal. Correcto. Y los Wicho Days de esta semana, de hoy día, más bien no de esta semana, de hoy día, son los siguientes. Tenemos el primero, que es el de National Colors Day. O sea, para la gente que vive aquí en Estados Unidos, las universidades son muy, muy emotivas. Está aquí la Universidad de Georgia y el color es rojo con una G, tiene a su bulldog. Entonces, hoy es de vestir los colores de su universidad. Entonces, para mí fue el Instituto Cumbres, la Universidad Anáhuac y todo eso allá en México. Aquí están los colores azules del Instituto Cumbres. Llegó Ricardo. Uh-huh. Ok. Viene otro muy importante. viene otro muy importante que es este. Se llama Grief Awareness. Este de Grief Awareness es importante porque es el día en el cual uno está
hay personas que han perdido un ser querido o están teniendo problemas con algún ser querido y están con luto, están con duelo, están con algún tipo de pena. Ese es el grieving period, el periodo de duelo, de pena. Buenas tardes. Entonces, es un día en el cual, si usted conoce a alguien que esté así, llámelo. Váyase a tomar un café. Hágalo sentir bien. Esas gentes necesitan de nosotros, necesitan nuestra compañía. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos, si alguien está viendo con algún tipo de dolor, estamos con ustedes, no están solos. Siempre habrá alguien que los escucha como nosotros. Aquí los escuchamos a todos, mi querido Roberto. Muy buenas tardes. Digo, mi querido Ricardo, perdón. Ricardo, ya le cambié el nombre. Es que vi Robert, entonces se me fue. Okay. Es Ricardo Robert Remes. Y nada, es un día importante, el del día del... ¿De qué te ríes tú, Val? Nada, mi amor. ¿De qué? No, pero de que yo te acerqué, la puse para acá, entonces... Sí, ya te la apoderaste. A ti se te enreda la lengua y yo... Ya, ok, yo todo... déjame que se me siga enredando la lengua, entonces. Hoy también es el día de la playa, el Beach Day. Este día del Beach Day lo quise mencionar porque hay una situación de que este fin de semana se nos viene un huracán. Se nos viene un huracán aquí a los Estados Unidos y tenemos familiares en Florida y es donde va a entrar. Está Natasha, que es la hija de mi esposa. Está mi hija, está mi hermano, mamá. Está mi suegra. Y están muchas amistades. Sí. Y les pido, por favor, que no tomen a juego esto, que lo tomen muy en serio, que tomen sus precauciones. Si pueden salir, sálganse. Dejen la casa protegida. El último update del huracán está aquí, como ustedes lo están viendo en la pantalla. Ese es el último update del huracán. Y como ustedes lo pueden ver, está enfocado a toda Florida. Es un huracán muy serio, viene categoría 4, así que por favor pónganle mucho cuidado a este huracán. Está serio. El último huracán que nosotros vivimos, que fue hace 2 años, nos pasó por un ladito, ya, Dorea, y ahí está la imagen, ahí está la última proyección, ¿no? Correcto. Nos pasó por un lado, fue categoría 1, y créanme que fue... yo, primera vez que experimento una situación de esa, o sea, créanme que fue duro, o sea, y tuvimos 5 días sin luz. Lo que viene ahora es mucho más serio que lo que vivimos. Correcto. De verdad que a todos traten de tomar las medidas, ¿cómo se dice? Las medidas necesarias, preventivas, hagan caso. Es mejor que digamos, no pasó nada. A que nos lamentemos, de verdad. Mucha gente se empieza a confiar, dice, ay, no, al final de cuentas se desvían. No, señor, así es como se agarraron a mucho con los calzones abajo en otros huracanes. No esté jugando con Yesenia, esto. Sí, nuestras oraciones para todos en Florida, totalmente. Correcto. Pues imagínate, ya está mi hija, a las 6 de la mañana me escribió toda preocupada, clientes míos de Miami, no sé qué, a todos les dije, bueno, mi casa está a la orden, será colchonetas por todas partes, pero bueno, en el peor de los momentos, uno tiene que salirse de allí. Correcto, correcto. Y, por último, hoy en los días nacionales se festeja el día de los bombones tostados. ¡Ay! No sé si tú te acuerdas cuando eras pequeña o ahora, de estos bombones. Yo lo recuerdo perfectamente. Genial, nice. Estos... Mira, déjame darle la bienvenida a Maloa. Maloa es una compañerita bien, bien nice. Y mi querida Ruth, mi cliente que acabo de atender ahorita, le tengo un cariño enorme. Ella es especial, de verdad. Ella es súper especial. Gracias, gracias por recibirme en tu casita. Déjame. Y por vernos. Déjame, te pongo en pantalla compartida porque todo eso no te lo va a ver. Y ahora sí te lo va a poder ver porque acabo de ponerte pantalla compartida. Ahí estás. Okay. Y te está viendo para que si lo quieres saludar, la puedes saludar a Maloa. Ah, ok, Maloa, bueno, me imagino que... Te escuchó, pero y no bueno, hay problema. Y bueno, a los que no conocen a mi esposo, Ruth, aquí está, él es mi esposo, mejor conocido como Huicho Chao. Correcto. Y yo soy Huicha Chao, mira, yo soy Elaine.
Y nada, esos son nuestros días nacionales de hoy. Uh-huh. Están divertidos, están tranquilos, no están muy violentos. Pero hoy, en la mañana, me levanto yo tranquilo, etcétera, etcétera. Y me dice mi mujer, tú no has visto los tomatillos, ¿o sí? Yo dije, ¿what? Yeah. Señoras y señores, digo, no sé si ustedes los conocen así, pero ahí están los tomatillos. Ese tomatillo lo sembramos desde semillita y ahora la planta está repleta, pero repleta de tomatillos. Ahora sí, como les dije en el video de la otra vez, I am so happy por los tomatillos. Ya, es una cosa que a mí me tiene muy, 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 muy contento. Uh-huh. El hecho de tener los tomatillos. No, ¿y mis girasoles? No. Sí. Mi vida había plantado yo unos girasoles. Correcto, y vienen ya más, acabo de sembrar. Ya, los otros. Sembramos los otros, que estos son los grandotes, chonchotes. Ya. Y hace rato fui a la casa del vecino, uh-huh, y él tiene un girasol de aquel lado. Y a mí se me hace que fue una de las semillas que han de haber volado para allá y le salió un girasol, porque no fue. ¿Really? Sí, pero es girasol del chonchote. Oh, imagínate. O sea que esos son las situaciones del día de hoy. Nuevamente, nuestras oraciones van para toda la gente. Toda la gente de Miami. En Miami. Sí, tomen sus precauciones. Sí. Ya me dijeron que no hay agua, que no hay gasolina, que inclusive comida. Walmart está una locura. Es difícil porque entre la desesperación, pedir calma es como que difícil, porque sientes que los días van más rápido y de repente como que sientes que tienes ya eso allí a la vuelta. Yo no me quiero imaginar el tráfico el día de mañana, porque te puedo asegurar que mucha gente se va a salir mañana de... Sí, hacer una buena salsa. ¿Sabes lo que quiero hacer? Miami. Quiero hacer, Yesenia, voy a hacer unas enchiladas verdes. Enchiladas verdes, se las hice ahí hace muchos años. ¿Qué? Véngase, enchiladas verdes. Sí, ¿te acuerdas? Ya. Unas enchiladas verdes con su pollito deshebrado, sus tortillitas, su salsa verde. Amor, que tengo hambre. Yo también. Un poquito de crema agria y cebollita rodaja, ¿no? Uh-huh. Y con su porción de frijolitos refritos. Y yo con el estómago aquí que me suena. ¡Ah, Dios! Pero cerrando la nota del día de hoy, no puede faltar. Oh, sí, también, es verdad. También, perdón, mi amor. La gente se aprovecha a vender todo. Ah, sí. La gente. En los huracanes, no, sí. No, increíble. O sea, no. Mi pobre esposo hace 2 años parecía, no sé qué. Guindado, montado una escalera poniendo los famosos... ¿cómo que se llaman las cosas esas? Los shutters. Los hurricane shutters. Eso mismo, o sea... ¡Ay, no! Dice que ya le dio hambre también. No, ¿y a mí? No. Yesenia, vamos a hacernos unos taquitos ahí para aguantar el hambre. Tenemos que ponernos a que nos haga eso. Vendrá. Ay. Pero bueno, el chiste de hoy. ¿Cuál es el chiste de hoy? El chiste de hoy lo vamos a... transformar de las tormentas que vienen. I promise, Ruth. Me da a probar de... De la enchilada, por supuesto. Había un cantante, escritor, pianista mexicano llamado Agustín Lara, que es de donde toda mi familia proviene, que es del estado de Veracruz. Y cuenta la historia que Agustín Lara caminaba por las playas de Veracruz y empezó a escuchar su nombre. ¡Agustín! ¡Agustín! Y volteaba Agustín y ¿quién me habla? Y seguía caminando y ¡Agustín! ¡Agustín! Y se voltea y ve que son las palmeras que le están hablando y la palmera le dice ¡borracha tu chingada madre!
¿Por qué dirán ustedes? Porque hay una canción de Agustín Lara que dice Las palmeras borrachas de sol, ¿no? Entonces esa era la canción de Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Y entonces las palmeras le mentaron la madre a Agustín Lara, aprovechando la cosa del huracán, ¿no? Ya. Bueno, no está de más decirles, como todas las noches, gracias a todos por estar aquí con nosotros, por acompañarnos todos los días a las 7:30 por este canal Huicho Chao. No olviden de suscribirse al canal de YouTube de Huicho Chao para que vean todos los videos que el señor Huicho está subiendo, muy interesante. Y lo más importante, acuérdense de activar la campanita para que reciban las notificaciones. Correcto, sí. No olviden que la cita es aquí todos los días a las 7:30 para que celebremos los Huicho Days y a los cumpleañeros del día. Correcto. Si quieres felicitar a alguien, mándanos un mensaje por privado y con gusto lo pondremos en nuestra lista. Correcto. Pondré mis, ¿cómo se dice? Mis seguidores o mis amigos de Facebook en la lista. Dice Yesenia, me gusta. Pero bueno, mi gente bonita, que tengan un fin de semana largo aquí en Estados Unidos. Seguro, si están en Florida, por favor. Bueno, yo pienso que está, entre sábado y domingo estaremos más o menos viendo a ver cómo va todo. Sí. Cualquier novedad, déjenla saber. Sí. Es muy importante mantener enterada a las personas. Ya. Y bueno, nada, la cita es mañana otra vez con ustedes. Aquí gracias, nos vemos mañana. Cuídense mucho, los queremos.